tiene plonging. ¿Aló? Sí. Ahí estás, ok, qué bueno. No, estaba tratando de arreglar algo. Nena, get in the picture. ¿Aló? Está la foto que me regalaste del abuelo. ¿Te acuerdas, Fabiola? ¿De qué? Del abuelo Manuel que tiene en su sala. ¿Te acuerdas la foto? Se me robó ese viejo que habla horrores, también se roba las cosas. Eso es mentira, no le hagas caso a esta vieja Titi. Titi, Titi, la más linda de todas. Ah, qué grande. Sí, pero no le digas nada a la tía Eugenia porque me mata. Pero te ves muy bien. Si no sabía que sí estabas enferma hace unos meses, no lo creía. Porque te ves tan... 10 años más vieja. No, bueno. No, estás muy bien. No, te ves tan linda como eras el año pasado. Lo que día me con tu mamá. ¿Hablaste con mi mamá? Oh, yeah. ¿Con cuál mamá? ¿Mi mamá o la mamá de mi empleada? Con el Lalo. No. Burro. Llamó burro. ¿Cómo adivinaste? ¿No es cierto que se le nota, Fabiola? Se le nota lo burrito. Me está llamando. ¿Sabes lo que me está llamando ahora? Acabamos de ver una película de San José Cupertino. All right. Y tenía un burrito ahí, la familia de San José, que le llamaban Nino. Ahora la nena me está llamando Nino. Ah, bueno. ¿Cómo ya si, te voy a poner. Como si ahora... No me pongas en mi burrito, que yo me quedo en rabia. ¿What? No, no te estoy, hablando inglés. No, mamá. Yo te digo que cuando me escribes y pones un mail... No me pongo en inglés porque no entiendo. Ya sé, pero te me gusta joderte algunas veces. Oye, no. Sí, Titi, míralo en esta manera. Si yo no te molesto, si yo no te jodo la vida, ¿quién te va a joder? ¿Quién te va a molestar? Nadie se atreve. Pero yo tengo total confianza con mis tías más lindas. Sí, la hija de Rafael me escribe, pero también me escribe a veces en inglés. ¿Oíste, papá? Ajá. Wow, o sea, ¡deja de tocar mis cosas, ya! Ya estás bilingüe, Fabiola. La Marisa. No, a la altura ya es imposible ser bilingüe. Oye. Titi, debes mandarle un mensaje a Rafael, un email, a mi hermano Rafael, regañándole. Porque la hija, las dos hijas, Pilar y Marisa, te quieren hablar, pero no te entienden y él no quiere ayudar. Ya le puse yo un mes diciéndole que el papá debe enseñarle el español. Sí, le dije a Rafael. Ya está, ya es muy tarde por eso. Ya la Pilar tiene 20 años y la Marisa tiene 16. No, Marisa no me ha escrito, pero Pilar sí me ha escrito algunas veces. No, Marisa sí te escribió una vez. Marisa sí te escribió. Me pidió quién eras. Entonces yo le dije, eso es la cosa. Me pidió quién eras y yo le dije, all right, porque te vio en Facebook y me dijo que lástima que no lo puedo entender porque yo no hablo español y mi papá no me quiere enseñar. ¿Qué van a hacer? Ya le voy a volver a escuchar a Rafael. Pero el Shane ya está hablando el español. El Shane ya está hablando español, sí, él entiende también. Está altísimo. Ay, qué bueno, ya. Está altísimo. Más, dos pulgadas más que yo. ¡Qué bueno! ¡Eso sí que es estupendo! Uh-huh. Y está haciendo las notas. Además, porque con dos idiomas es una maravilla para los chicos. Sí. Qué pena que
que Rafael no entiende eso, you know? Pero que, ¿sabes algo? No son mis hijos, yo estoy cuidando el mío. Y con él ya tengo bastante. ¿Qué es la Mimi, Fabiola? Mimi está preparando matrimonio para la de la María Fe. ¡No! ¿Cuándo se casa? Se casa en julio. ¡Wow! Pero ya le conoces a la Mimi, ella prepara con tiempo todo. Ah, sí, sí, yo sé. Mi prima de estar nerviosa. ¿Y dónde está la otra tía más linda? Ahora ya le pasaron a la González Suárez que ya no me queda tan lejos como estaba en la Maldonado. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pobre! ¿Está abandonada? No, está más cerca. Y el colegio es más bonito. Está mucho más cerca, me queda bastante cerca. Y el colegio es mucho mejor. Pero ya en la 10 ya no está la superiora, porque yo le decía que pida que ya no le den más tanto trabajo y tantas obligaciones, así que ya no está la superior. Ay, ya se le ve mucho mejor, está más descansada, porque ahí en esa casa tenía mucho trabajo. Pobres. Pobres. Ay, qué bueno, Sandra. ¿Sabes algo, tía? Era la superiora de más edad de toditas. Ya no es edad para tener tantas cosas, ¿no? No, claro, ya no. Hey, tía, con el pelo como lo tienes ahora, blanquito, te pareces a una reina. Ah, caramba. Pero no soy reina, ¿verdad? No soy reinita, dice. No dije reinita, dije reina. ¿Y qué es de la negra? Yo todavía no me escucho, ya te voy a ver con el pelo blanco. Se te ve muy bien, ¿sí? Se te ve muy bien con el pelo blanco. Uh-huh. El médico me dijo que el hígado absorbe todo y que no me pinte, no tomo nada de pastillas. Claro. Ya con experiencia, que puedo cuidarme. Por eso Gabriel tampoco se pinta. No le hagas caso a esta. No le hagas caso. Hablo con el Dieguito. Por lo menos unas dos veces a la semana. ¿Con el Diego Paredes? Sí, el nene. En el internet. Ya. Aquí con el nene es... ¿Perdón? Al nene le decían a Francisco, no al Dieguito. Well, Dieguito para mí es el nene. ¿Y qué es de la negra? Bien está, todo está bien. ¿No se ha puesto blanca? Qué tonto. No. No. No se va a resultar. A ver, tía. Saludarte de nuestra parte. Así les digo, ha sido un gusto verles. Lo mismo, tío. Lo mismo, tía. Un abrazo. Que estés bien. Un beso para Jen. Le felicitas en mi nombre. Okay, gracias, tía. Fabiola. Que estés bien. Chao.